Hola, muy buenas a toda la gente interesada en invertir online. ¿Sabías que puedes generar hasta un 50% de interés anual con la ayuda de Binance? Si no es así, te recomiendo que te quedes en este video porque ahora vamos a ver cómo podemos obtener estas rentabilidades gracias al Liquidity Swap de Binance. Antes de comenzar, te recuerdo que sigas nuestras redes sociales. Actualmente tenemos Telegram e Instagram. Me puedes encontrar como luca.kina. Así que vamos con el video. Aquí nos encontramos en la página principal de Binance y si eres nuevo en todo lo que tiene que ver con criptomonedas, ¿qué estoy hablando aquí de Binance? Bueno, este es el exchange más grande que hay actualmente en todo el mundo, por lo cual podríamos decir que es bastante seguro en temas financieros, de que no vamos a tener un problema o riesgo de quiebra, que es lo que se ha visto últimamente con esta bajada de las cripto. Para aprender a usar las cosas básicas, te dejo acá arriba una lista de reproducción. Ahí puedes ver cómo puedes cargar Binance, cómo podemos comprar criptomonedas y cómo podemos retirar dinero de Binance, que obviamente es una de las cosas importantes que queremos saber. Y hoy vamos a ver, como digo, los famosos Liquid Swap. ¿Qué es? Bueno, esta es una nueva herramienta que sacó Binance, la cual la podemos ver aquí en la parte de Earn. Tenemos aquí la parte de Farming de liquidez. Si apretamos esta pestaña, llegamos a esta página principal. Ya, ¿qué es el Liquid Swap de Binance? Bueno, el Liquid Swap de Binance podríamos decir que es un híbrido de finanzas descentralizadas. ¿Por qué un híbrido? Bueno, las finanzas descentralizadas tienen como objetivo, obviamente, como dice la palabra, descentralizar todo lo que tiene que ver con finanzas, de que ya no exista un ente central que se encargue de tomar decisiones a diestra y siniestra. Es por eso que son tan populares, porque van muy del espíritu que tienen las criptomonedas, de descentralizar todo. Y es un híbrido porque en este caso, esta herramienta de finanzas descentralizadas nos la está dando Binance, que es un ente totalmente central. Tiene un presidente, una estructura, es una empresa totalmente central que toma sus decisiones como empresa. ¿Esto es bueno o malo? Ahí depende cómo tú lo quieras ver. Si eres un entusiasta de las cripto y eres totalmente, no, yo me descentralizo, nada de esto, exchange váyanse. Obviamente esto no te va a gustar porque no tiene ningún sentido, ya que existen las finanzas descentralizadas que te van a dar las mismas herramientas que voy a mostrar aquí, cumpliendo con ese espíritu. Pero si quieres invertir, yo creo que es una buena opción esta alternativa híbrida. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente lo que más hemos visto en el mundo cripto son hackeos. He hablado de varios aquí y lamentablemente no han parado de ocurrir. Y estos generalmente atacan a estas finanzas descentralizadas que son de código abierto. Y es uno de los grandes riesgos que se corre al invertir en esto. Utilizar la finanza descentralizada en Binance podríamos decir que quita ese riesgo, pero nos sigue dejando el riesgo de que Binance sea una empresa, puede quebrar y todas esas cosas son factibles. Tampoco te confíes. Por eso siempre la regla de oro, no siempre invierte lo que estés dispuesto a perder y nunca inviertas todo en estas plataformas. Siempre una parte. Yo lo que recomiendo es que un porcentaje esté invertido generando intereses y otro también guardado en tu billetera de forma segura. En síntesis, eso sería lo que es el Liquid Swap. Ya, ¿y cómo funciona? ¿Cómo generamos este interés del 50% que te hablo con el Liquid Swap? Bueno, aquí estamos en la versión general y como vemos acá, tenemos el interés de 50%, por así decirlo, anual, lo cual es bastante. Uno no puede encontrar ese interés en ningún lado y al tiro uno dice, esto es una estafa, ¿qué está pasando? Estos intereses se logran cuando uno aporta liquidez a las famosas pool o piscinas. ¿Cómo yo aporto esta liquidez? Con alguna criptomoneda que tenga un pool de liquidez. Por ejemplo, acá aparecen todas estas opciones. Entonces, si yo quiero agregar liquidez a este pool de Bitcoin con BUSD, que es moneda estable, yo tendría que tener una de las dos criptomonedas para poder aportar a este pool. ¿Y cómo genero intereses por hacer ese aporte? O sea, ¿de dónde viene el interés? ¿De dónde viene este porcentaje de acá? Bueno, esto viene de dos cosas. Principalmente de una comisión, que es lo que nos marca ahí, que en este caso de ejemplo es de 3,26%. ¿Esta comisión se obtiene de dónde? Bueno, de todas las transacciones que se hacen en el swap. Aquí estamos en el swap del Liquid Swap de Binance. Entonces, cada vez que una persona utiliza este swap, siempre se cobran comisiones. Si yo intercambio mi USDT por Phantom, me van a cobrar una comisión. Eso es así, siempre se te va a cobrar una comisión. Cualquier instrumento que utilices, ya sea en trading o en este swap, siempre se cobra una comisión. ¿Cuál es la gran gracia de las finanzas descentralizadas? Que esta comisión ahora te da la oportunidad de que tú obtengas parte de ella y no se vaya toda, en este caso, al exchange. Y la otra parte del rendimiento te lo dan en BNB, que es la moneda de Binance. Y esto es lo que más me gusta del Liquidity Swap de Binance, que te da la recompensa en BNB, la cual es una moneda fuerte en el mercado, la cual ha subido bastante y tiene buena proyección de subida. Por lo cual,
que te la den en esta criptomoneda es súper bueno. Generalmente las finanzas descentralizadas te las dan en otro tipo de criptomonedas, las cuales no tienen buenas tokenomics o no tienen tal fuerza como BNB, la cual es una moneda fuerte. Si quieres saber más de cuál es mi top, acá arriba te dejo el top cripto con las cuales estoy invirtiendo. Entonces, ya sabiendo de dónde viene el interés, ¿cuáles son los riesgos de utilizar esto? Porque se ve súper bonito y me están dando un interés súper alto. Porque, ¿dónde está la trampa, por así decirlo? Bueno, como vemos, aquí los intereses varían bastante. En este caso, la que más está dando es esta de IOTX con USDT. Está dando casi un 50%. Y esto lo podemos ver porque es un pool nuevo, el cual casi siempre, como es nuevo, se dan incentivos. Y en este caso, el incentivo es que te están dando un 45% de la recompensa en el token IOTX y el resto te lo dan por las comisiones. El riesgo aquí está en que este token IOTX no lo conoce nadie, no lo conoce ni su mamá. Entonces, generalmente, este tipo de token salen y después bajan mucho su precio porque no fueron populares o nadie le interesa. Pueden haber muchos motivos y generalmente bajan ese precio. ¿Y qué pasa con eso? Que ahí tú tienes lo que se llama impermanent loss. Y tú pusiste, por ejemplo, $10 en IOTX y $10 en UST. Y IOTX valía $1. Entonces tu pool de liquidez valía $20. Pero si IOTX de repente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llega a $0,0001, tu par de liquidez pierde el valor de $20 y baja, 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 baja. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para no tener este impermanent loss? Generalmente utilizar monedas fuertes. ¿Cuáles son las monedas fuertes? Las que están en el top 10, top 15 criptomonedas. Y tratar de utilizarlas con una moneda estable. Siempre armar pares de liquidez con moneda estable. Por ejemplo, Ethereum con DAI está bastante interesante y da un interés bastante bueno. Bitcoin con BUSD también está bueno. Y así podemos buscar criptomonedas que te interesen. Otra cosa que me faltó aclarar es que estos intereses son bastante variables. Como vemos, esto se genera de las comisiones y el resto son recompensas que da Binance. Y las comisiones pueden ser variables. Si se está tradeando mucho la moneda manada con UST, este APR pues generalmente sube. Pero si el trading va disminuyendo, es probable que baje. Así que esto es bastante relativo y bastante fluctuante. Pero ya sabiendo más o menos los riesgos y de qué trata esto, ¿cómo podemos invertir? ¿Cómo vamos a poder usar este Liquidity Swap? Bueno, para eso tenemos que ir a la billetera Spot, como siempre, y tener cargada con alguna criptomoneda. Por ejemplo, aquí yo tengo BUSD, $20 que voy a usar de prueba para mostrar cómo se agrega liquidez en Binance. Para eso vamos aquí donde dice Earn y ponemos aquí Farming Liquidity. Y así me aparecen todos los pares que juntan a BUSD con otra criptomoneda. Entonces aquí la tarea es buscar con qué criptomoneda quiero poner mis BUSD. Como digo, tiene que ser una criptomoneda fuerte, que esté en el top 10 y que el interés esté bastante bueno. Para eso podemos aquí apretar en tipos de interés y así poner en orden de mayor interés a menor interés. Por ejemplo, aquí BUSD se asocia con varias monedas fuertes y aquí, por ejemplo, está Atom, que es la moneda de Cosmos, la cual la verdad yo soy bastante fan de ella, por lo cual yo creo que esta voy a poner. Pero aquí podemos ver que hay muchos pares de liquidez con buenos intereses. Por ejemplo, esta con DOT también está súper bueno. Acá también la tenemos con AVAX, con NIR. Así que están bastante interesantes. Pero en mi caso le vamos a hacer con Atom. Entonces ahí le damos a añadir. Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos que podemos añadir Atom más BUSD si es que tenemos las dos criptomonedas compradas. Pero si solamente tienes una, le das añadir con esto. Y ahí te van a cobrar una pequeña comisión por hacer el trade de las criptomonedas. Ya que agregar liquidez tiene que ser con las dos criptomonedas en las mismas partes. Entonces aquí le damos max y como vemos acá se cobra esta pequeña comisión. Aquí le damos he leído y le damos añadir liquidez. Aceptar. Y listo. Luego puedo ir reclamando mis recompensas, las cuales se van entregando cada una hora más o menos o 2 horas, apretando aquí el botón reclamar. Y aquí vemos todo lo que me están dando. Por ejemplo, acá me dan BNB por este par, aquí me están dando DOT por este par. Y eso es lo que me gusta del Liquidity Swap de Binance, que te pagan con monedas fuertes. Como digo, cuando tú usas finanzas descentralizadas, te pagan con monedas generalmente no muy buenas o no muy populares. Pero aquí te pagan con monedas súper fuertes. Aquí me están pagando hasta con Bitcoin. Entonces le damos reclamar recompensa. Y listo, estos ahora se van a agregar a mi billetera Spot. Y ya, si yo quisiera sacar mi liquidez, ¿sabéis qué? No me gusta. Bueno, es súper sencillo. Aquí le das a eliminar. Y aquí puedes poner que quieres eliminar toda tu liquidez y que me la den en moneda en Atom o BUSD. O puedes pedir que solamente te la pasen en BUSD o solamente en Atom. Y luego le das a eliminar. También puedes sacar una parte nomás de la liquidez. Por ejemplo, quiero sacar esta parte nomás. No quiero sacar todo. También es posible.
y le das a eliminar. Y luego estas criptomonedas van a aparecer en tu billetera spot sin ningún problema. Así que está bastante bueno porque no hay periodo bloqueado, nada. Es súper sencillo e intuitivo de utilizar. Así que eso sería. Pero espero que este video haya servido para ver otra alternativa de inversión que tenemos en Binance. Y como siempre, lo mejor es diversificar. Está la opción, pero no vayas a meter todo tu dinero aquí por nada del mundo. Así que esa sería. Y antes de terminar con el video, les recuerdo que Nexo es la plataforma SEFI donde vamos a poder generar intereses e ingresos pasivos con muchas criptomonedas, todas las que vemos por acá. Y que además tiene un plan de referidos súper bueno, el cual les recomiendo le peguen una ojeada, ya que por un depósito de $100 en cualquier criptomoneda y si la dejan en un plazo de un mes, van a ganar $25 gratis en Bitcoin. Además, siempre están sacando cosas nuevas sobre premios y cosas así, así que lo recomiendo bastante. Abajo te dejo el link y muchas gracias. Y bueno, chiquillos, ese fue el video de hoy. Como siempre, les recuerdo que se suscriban y activen la campanita, ya que es la mejor inversión al ser gratis. Seguimos con el contenido semana a semana y les recuerdo las redes sociales. Solamente aprietan aquí y los va a mandar. Así que eso sería. ¡Hasta luego!